Por cuestiones como de la vida, al final terminé cantando algo que llamé Encanto Martista. Ese es el título o subtítulo de mi canto y que tiene que ver con el recordarme. Antes que a otra persona, el recordarme a mí, que el tránsito de vida, la existencia, la belleza, la existencia, la profundidad que tiene la existencia y poder provocar a otros quizá con lo mismo. Y resulta, la verdad, resulta. Creo que somos siempre seres empáticos, estamos todos en esta misma aventura, descubriéndonos, buscando recursos para entender a veces qué pasa, cómo se nos mueve el piso y cómo conectamos con algo más profundo, trascendental. Entonces está esa trascendencia, está la vida, está el descubrir, el revelar este ser alma que canta y que escucha.
es porque confío a mis desatinos puedas devolverles su sentido. Te confieso, amor, paciente es tu oído y como ofrendas que devuelve el mar tus alivios. Thank you.
Dentro de todas las vueltas que he tenido con la música, en un momento paré. Dije, no quiero más, ayuno de esto, estoy intoxicado de esto, mucho mundo, así lo sintetizo, mundo, algo que está muy fuera de mí, pero que yo consumí, absorbí, y ahí estaba el rock y distintas cosas. Y en un momento aparece el silencio, el silencio. Entonces, por ciertos linajes o prácticas de corte espiritual, la meditación, el silencio es la premisa. Mucho de lo que compongo viene y deriva de ahí, no emergen. Yo no soy músico, no sé componer, no tengo nociones de, y no he querido esas nociones, y dejo que eso emane. Y cuando emana, me sorprende. Y cuando no emana, a veces me frustro y digo, ay, pues si yo soy casi un músico, debería tener una producción. No hay producción y es como silencio, aquietarse y suavizarse también a través de este instrumento, que es como que me afino a través de él, mientras, como digo en una canción por ahí, me creo compositor cuando solo le hice compañía. La sociedad, pero
Yo desde que hago el recuento, digo, serán 2000 años y más, que viene siempre removida y viviendo en la superficie, en la cáscara de algo que es más profundo. Y que esa profundidad, como me pasa a mí, me ha pasado y veo que le pasa a otro, es a través de las crisis que se toca. Y cuando no existe la crisis, uno se acomoda y vivimos en esa superficie que es muy cómoda. Este mundo tiene comodidades para todo. Entonces, creo que las sociedades están en constante remezón. Ahora más que nunca, quizá. Y por un lado sería una catálisis que es necesaria para revisarnos, para mirar qué estamos haciendo y cómo podemos jugar. Todavía no nos reunimos, pero esto está como alertándonos, que parece que hay que reunirnos, hay que conversar, hay que mirar hacia el futuro, hay que ver qué es lo que estamos haciendo, cuán felices somos con lo que tenemos. Tenemos mucho, parece, se nos ofrece mucho, pero la felicidad, la frustración, las depresiones y qué sé yo, también están en mucho aumento. Entonces, creo que la sociedad está muy inmadura aún. Somos muy niños todavía. Todavía no sabemos, no hemos llegado. Todavía no hemos llegado a vivir en este planeta. Y mientras lo vamos haciendo, claro, nos vamos tranquilizando, vamos comprendiendo, somos capaces de soltar pretensiones. Es parte del juego. Estamos jugando. Que guarda en sí abrirá su corazón por fin. Solo
Si este canto no se encuentra, no es casual.